con 4 minutos en toda la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio del Noticiero Central aquí por C9N. Una jornada con muchísima información que seguir compartiendo con ustedes. Vamos a actualizar todos los procedimientos que se registran en la zona de La Mambaya, en Pedro Juan Caballero, en prosecución a la investigación de este atentado que derivó en la muerte de 4 personas, incluyendo a la hija del gobernador, con quien nuestra compañera Blanca López, me refiero al gobernador de La Mambay, pudo conversar esta mañana y solicitaba, para no solamente para su familia, sino para toda la población de La Mambay, mayor seguridad. En contrapartida, el ministro del Interior habló de la formación de un comando bipartito con las autoridades brasileñas en un intento por enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado. Todo esto y mucho más. Ahora vamos a actualizar los datos del tiempo. ¿Qué les parece? Una tarde un tanto calurosa es la que tenemos en esta parte del país, al menos. Ciudad Capital y su área metropolitana registra una temperatura verde 31.8 grados. La humedad del 39%, vientos de dirección este casi imperceptible a 5 kilómetros en la hora. Meteorología indica que en lo que resta de la tarde seguirá la temperatura un tanto elevada, con cielo parcialmente nublado y con vientos del noreste. Hasta 33 grados es la máxima pronosticada para hoy. En horas de la noche, entre 27 a 23 grados, un día cálido con cielo escasamente nublado, con vientos del noreste, y a la madrugada va a bajar hasta los 21 grados con cielo escasamente nublado. El pronóstico extendido que aparece precisamente en la página de meteorología da cuenta que mañana, miércoles, mitad de semana, tendremos una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados, con la posibilidad de algunas tormentas eléctricas al final de la tarde. El día jueves, 22 la mínima, 29 grados la máxima estimada, también una jornada inestable para ese jueves. Se pronostica un día cálido con cielo mayormente nublado, con vientos del noreste, luego variables. El día viernes, similar condición, también vientos moderados del sur, inclusive para ese día viernes. A ver, precipitaciones también con ocasionales tormentas eléctricas, la máxima estimada 24 grados. El día sábado continúan las lluvias, precipitaciones al menos, fresco a cálido, cielo cubierto, todavía cesado, con vientos del sur. Una temperatura casi otoñal ese sábado, una mínima de 17 grados y una máxima estimada en 23 grados. Bueno, decíamos que mucha información que compartir con ustedes a lo largo de la jornada. Esta tarde, un siniestro vial que tuvo como protagonista un efectivo policial en la zona de la comisaría 15 Metropolitana. Aníbal, ¿cómo estamos? Hola, sí, lo bueno estar en la audiencia. Sí, terrible las imágenes. El impacto se nota que... Muy fuerte. Muy fuerte, el joven iba a altísima velocidad, como así también el vehículo probablemente que le impacte y hace que el joven junto con su motocicleta fueran a parar. Se estrellara literalmente. Por una columna. Este es el vehículo involucrado. Sí. Es un efectivo de la policía. Sí, o sea, al menos estaba al mando. Al mando. Ese no sabemos todavía si es de su propiedad o no. Porque era terrible. Terrible. Sí, muy fuerte. Supuestamente cruzó la luz roja. Es una primera versión. Hay una versión, seguramente va a haber más circuitos, imágenes de circuito cerrado de la zona, de otros lugares, otros comercios, otras cámaras, que le va a servir a la fiscal Rosa Noguera, quien ya anunció la imputación por homicidio, sí, claro, por homicidio culposo. Sí. Y el hombre se encuentra todavía, entiendo, a estas horas en la sede fiscal, se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Y lo otro, en Pedro Juan Caballero continúan los allanamientos, pero hasta ahora no se pudo dar con los sicarios. Uh-huh. Los 6 detenidos se presume podrían ser, no hay todavía certeza. Se esperan resultados de las pruebas científicas, ¿verdad?, para saber si están o no involucradas estas 6 personas, por lo menos algunos de ellos, ¿verdad? Ya. Escuché que algunas de las armas incautadas se habrían utilizado en otros ataques también, ¿eh? Sí, en otros 3 atentados, sí. Sí. Donde también en uno de los atentados, creo que en 2019, mataron a 6 personas en aquel atentado en Pedro Juan. Uh-huh. Fue herida una criatura. La mamá fue muerta, una chica, una jovencita de 16 años.
Después te acordás. Y aquel episodio, este en Capitán una residencia, Capitán Vado, estaban cerca de una pileta, una piscina, los y echaron una manzana también a disparar contra todo el mundo, ese hecho también, y fue un tercer episodio. Criminal también. ¿Qué pasa con Cacupe? ¿Va a haber peregrinación este año? Según escuché también, ¿no? Va a haber, pero tenés que tener el esquema completo de vacunación. Uh-huh. Ahora, tenés ¿cómo que se va a controlar? No sé. Ese es el problema. Esa es la discusión. ¿Van a exigir una especie de carnet verde? Carnet verde. Ajá. Pero el 28 de este mes van a dar todos los detalles. Van a hacer el lanzamiento oficial del lema de este año de las festividades de la Virgen de Cacupé y ahí van a dar a conocer el protocolo. Pero lo importante es que vuelve la peregrinación anual. Vuelve la peregrinación. Yo creo que el carnet verde va a servir para entrar a la explanada, participar en las misas, porque no al interior del santuario. Claro. Y después, no sé, porque después, ¿cómo vas a controlar en las afueras, en la adyacencia del santuario? Imposible. No, la caminata en sí de los feligreses no se va a poder controlar, ¿verdad? El paro docente, que ya se vuelve un tanto impopular también, continúa, no obstante. Algunos dirigentes que están con su huelga de hambre, según ellos, y la jornada de movilización que prosiguen, ¿verdad? En tanto, anoche el ministro de Educación decía acá en esta mesa justamente de que el Estado en lo que resta del año es 11% lo que puede conceder. Ya se aplica ese aumento para quienes venían percibiendo menos de 3 millones, van a pasar a cobrar desde octubre 3 millones de guaraníes por turno de 4 horas semanales y eso, pero No quieren saber nada, 16% nada, dice. Esa es la consigna de los docentes e incluso ahora hay un exministro de Hacienda quien salió a decir que conceder aumentos, por ejemplo, en estos momentos, podría dejar sin jubilaciones a futuro a mucha gente. Fíjate lo que es, podría desfondar el sistema jubilatorio. Claro, porque ayer nomás dábamos ese dato del déficit fiscal, ¿verdad? No sé cuántos miles de millones mensuales. Se va cubriendo con impuestos y con aportes de otras cajas. Totalmente. Ahora, lo otro también importante es que este fin de semana, probablemente a inicio de la próxima, ya habría rebaja general en el precio de la carne, pero la mayor rebaja se daría en los cortes populares. Porque al decir del viceministro de Industria y Comercio, Pedro Mancuello, ya los supermercadistas, los dueños de frigoríficos y también los ganaderos se pusieron de acuerdo. Van a hacer un renunciamiento. Ajá. Y los cortes populares, puchero, carnaza de segunda, osobuco. La costilla también. Sí, ¿por qué no? Van a vender a un precio al costo. Ajá. Al costo. Hay un compromiso ya. Eso por un lado. En cuanto a los combustibles, desde el MIC también están insistiendo la Petropar que no levante tanto el precio del combustible, no aumente tanto. Y en lo posible que vuelva a vender en el precio que adquirió en el mercado internacional. O sea, sin margen de ganancia. Sin margen de ganancia. Y que también que hay un equipo de Hacienda trabajando en la posibilidad de reducir el impuesto selectivo al consumo. Al menos por un determinado tiempo. ¿Para este sector? Para este sector. Ya. ¿Y estamos expectantes o ya se dio la sentencia en el caso de los guardaparques? No, todavía no. La sentencia que hoy se dio, por ejemplo, es la absolución de una mujer quien en el 2013, en agosto, 23 de agosto, creo que si no me falla la memoria, fue detenida en el Chac Pozo Colorado, junto con dos peones, con 1.002 kilos de cocaína. La mujer en aquel entonces fue sentenciada a 27 años de cárcel. Luego el proceso penal, digamos. Claro. ¿Y ahora qué pasó? La Corte Suprema de Justicia... ¿Anuló? Anuló. Se hizo un nuevo juicio. La mujer fue absuelta. Pero ya estuvo presa 8 años y medio. Le va a tener que promover una acción civil, demandar a la agente o a la agente fiscal y subsidiariamente al Estado paraguayo. Así mismo. Para resarcir el daño. Este 10 de octubre también un pequeño recordatorio. Se cumplió ya 27 años de aquel atentado contra el entonces... Ramón Rosa Rodríguez. ¿Eh? Dos atentados sufrieron, el segundo murió. Primeramente frente al colegio internacional. El colegio del Inter. Sí. Después, como ahí no prosperó, su propio. ¿Qué era el capitán? Pan Emiliano Ruiz Auxilia.
que era de... Y formaba parte de su círculo de seguridad, digamos. Sí. Y después en la curva San Miguel saca una pistolita, no sé, de acá. Sí, de entre la bota, una 6.35. Una chiquitita. Sí, de bolsillo. A esta altura. Sí. Y lo mata al... Y él fue condenado a 25 también, pero ya está libre. Ya está libre. Sí. Bueno, ¿hablamos de la cotización o no? Cotización de las principales monedas. El dólar en la compra 6.800, en la venta 6.870 guaraníes, en la compra el euro 8.150, en la venta 8.400. Entre tanto, el peso en la compra 35, en la venta 45 guaraníes, el real en la compra 1.210, en la venta 1.260. Y más títulos del ámbito judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó hoy el arresto domiciliario, en este caso para el abogado Diego Lanzac. Recordamos que está procesado por caso de extorsión agravada, sextorsión. La defensa había apelado la medida en su momento. El Tribunal de Apelaciones admitió el recurso interpuesto por el abogado Gustavo Alberto Bataglia en representación del también abogado procesado. Repito los cargos contra él: coacción grave y lesión del derecho a la comunicación e imagen, que se conoce vulgarmente como sextorsión. Lo cierto y lo concreto es que deberá continuar con su arresto domiciliario. Y nuevamente fue suspendido el juicio oral y público para los exministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco y Víctor Núñez Rodríguez, ambos exintegrantes de la Corte Suprema de Justicia, están acusados por el delito de prevaricato. Hay que mencionar que existe una cadena de inhibiciones de magistrados y de esta manera no se puede conformar el tribunal de sentencia que llevará adelante el juzgamiento. Ahora, me pregunto nomás, ¿quién magistrado tendrá, digamos, la decisión para juzgar a exministros de la Corte? ¿Verdad? O sea, sí va a haber causales de inhibición, ¿verdad? Porque de alguna manera en su momento hubo algún trato. Algún trato porque fue designado por alguno de ellos, sí. Recibió el respaldo de alguno de ellos, ya sea pero para su designación o ya sea ante una situación puntual. Algún, o sea, elementos para separarse de esta pelota tatá, hay. Hay. Y vamos a ver cuándo se integra el tribunal. Reiteramos, operativo KQP 2021, autoridades sanitarias establecieron que solamente las personas vacunadas contra el COVID-19 podrán asistir a la misa presencial en honor a la Virgen de KQP, que se celebra cada 8 de diciembre. Según el anuncio realizado hoy por el obispo Ricardo Valenzuela, obispo de KQP precisamente, de la Basílica Menor, comunicó que se espera realizar la novena y la misa central en honor a la Virgen de forma presencial, siempre y cuando los asistentes estén vacunados contra el COVID-19. En los próximos días decíamos que se va a dar a conocer el 28. El 28. Todos los detalles de este operativo. Y la unidad anticontrabando incautó 27 toneladas de cal. Esto en Villalles. La carga fue llevada hasta el depósito de aduanas para una mayor revisión. Según la información, la carga de 27.000 kilos de cal viva sin documentación fue incautada durante un procedimiento de control realizado por fuerzas públicas anticontrabando. Esto en la zona de Vista Alegre, en la zona de Remancito, distrito de Villalles. El producto estaba siendo transportado en un tracto camión que también fue retenido por los intervinientes. Y asesinaron a un jefe policial a tiros en la zona de La Mambay. Un nuevo hecho de sicariato se registró en el departamento de La Mambay, donde un policía resultó ser víctima fatal. El crimen tuvo lugar en el municipio de Canapaí, específicamente en un lavadero. El uniformado fue identificado como Pastor Miltos Duarte, 49 años de edad. Se desempeñaba como subjefe de la comisaría de la localidad de Pacola. La víctima se encontraba en su día libre, fue hasta el sitio para lavar su vehículo. Era compadre del exdiputado suplente ultimado también semanas atrás, Carlos Rubén Sánchez, alias Chichano. Y según los investigadores, Aníbal, este policía tenía varios
caballos de carrera también, siendo de menor rango inclusive. Sí, 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 según los datos. Y para tener caballos de carrera tenés que tener ingresos económicos. Claro, porque eso implica gastos. Gastos, mantenimiento, en fin, atención. Y hoy, 12 de octubre, se cumplen 5 años del secuestro de don Félix Urdieta en la zona norte del país. Ante este nuevo aniversario, sus familiares, tanto la esposa como las 2 hijas, presentaron un comunicado reclamando saber de su paradero y piden a los criminales del ejército Mariscal López que depongan sus armas y se entreguen a las autoridades y, por supuesto, que provean de alguna información para saber de don Félix Urdieta. Hablamos de la condena para un abogado y también para 2 policías. Sí. El abogado es Jorge Darío Cristaldo, no es el expresidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? No. Ok. Bueno, Jorge Darío Cristaldo, entonces, profesional del derecho, él fue condenado a 6 años de cárcel, en tanto que el ex jefe de la comisaría cuarta, aquí de Asunción, el comisario Hugo Adalberto Ayala Quiñones y su subalterno, el suboficial Carlos Alfredo Mendoza, fueron sentenciados a 5 años de encierro. La condena es por haber brindado protección y logística a Eduardo Aparecido de Almeida, alias Pisca, jefe narco del PCC, quien fue detenido en julio del año 2018 y luego expulsado del país. Y hay que decir que el río Paraguay presentó un ascenso, esto en el puerto de Asunción, y amaneció con una altura de menos 34 metros. Entre el lunes y hoy martes, el cauce hídrico subió 7 centímetros. Las aguas del río Paraguay, medidas en el puerto de Asunción, alcanzaron el nivel de menos 34, subieron 7 centímetros, repito, tras varias semanas de haber presentado un descenso sostenido. Max Pasten, gerente de pronósticos hidrológicos de la DINAC, explicó que este ascenso guarda relación con las lluvias que se registraron en los últimos días. Sin embargo, advirtió que una vez que pase el efecto de la lluvia, el cauce hídrico va a estacionarse y descender nuevamente. El río en la cuenca alta, en Bahía Negra, sigue descendiendo, agregó el especialista. Bueno, y reiteramos este hecho que ocurría en la jornada de hoy, que tuvo como protagonista, en calidad de responsable del hecho, a un efectivo de la Policía Nacional. Él es efectivo de la Comisaría 17, y este hecho que ocurre en la vereda prácticamente de la Comisaría 15 Metropolitana, ahí cerquita de la Senat. Sí, señor. Terrible el impacto. Sí. Este auto, a ver, el motociclista se dirigía hacia Cuatro Mojones, ¿no? Y la verdad que no tengo precisión, pero por la velocidad con que impacta. Y sí, evidentemente sí, porque aquel colectivo va hacia esa zona, o puede ser a la inversa también, hacia la terminal. Pero el choque, digamos, el impacto se da sobre la avenida Fernando de la Mora. No sé si ese es el circuito, por ejemplo, de la dependencia de la comisaría 15 luego. Al parecer un local comercial. Sí. Una gomería, un local de venta de llantas. La víctima fatal, Pablo Cabrera Ayala, 22 años nomás tenía el joven. Muy joven. Estaba al borde de su motocicleta. Y el oficial ayudante, Waldimir Saucedo, 28 años. Según algunos datos, habría cruzado el semáforo en rojo para ingresar a una casa de equipamientos que está allí, una casa de equipamientos muy conocida. Y allí se produce como que le golpea al motociclista y este pierde el control y se estrella por la columna, falleciendo casi de manera instantánea. Y tenemos precisamente nota con un amigo del fallecido. ¿Y lo que te comenté? Y él venía bien, pasó en verde y él venía por Fernando de la Mora. Ya muy fuerte venía. Él venía por Fernando de la Mora.
y el policía venía por porque el... ahora yo escuché que los testigos ahí le dijeron otra cosa al asistente fiscal. Le dijeron otra cosa y te le dijeron. Lo que vos me comentaste ahora. Contame vos, ¿qué es lo que vos sabes? Y lo que yo entiendo es que él pasó bien verde, el otro venía muy fuerte. Nunca iba a entrar acá, mentira que va a entrar en esa velocidad, no. Pues no va a morir si... Claro, o sea, le va a empujar nomás. Sí, claro. No, no tiene sentido lo que... Bueno, minutos después se daba la intervención de la fiscal, Rosa Noguera. Ahora, lo del auto que se del lugar del accidente se llevó hasta la comisaría 15 fue un hecho cuestionado también. No, porque se hizo antes de la llegada supuestamente de la... De criminalística. De criminalística y de la fiscalía. Ah, no puede, bajo ningún sentido pueden hacer eso. Sí, no debería. Entonces puede alterar la escena. Sí, en este caso es la escena del accidente. Y el auto que recibe el impacto o en uno de los faros, ¿verdad? Tenemos esa vista de vuelta, podemos mostrar, ahí está. Es el casco del joven. Ahí es el casco, ajá. Ahí está. Sí. Lado, este salía. Lado derecho. Este salía, Silvio, de... A ver. ¿De dónde lo que salía? ¿Cuál salía? Ah, de la casa, no. ¿De la Victoria? Sí. Ah, y hizo el giro. Hizo el giro. Oh, ya, Rayuga. Y ahí lo que habría cruzado en rojo y el otro bajaba, seguramente a altísima velocidad, sobre... ¿Yéndose hacia Cuatro Mojones? O a la inversa, creo que es la inversa. No sé también, puedo equivocarme. Pero más allá de... No, porque ¿sabes por qué te digo que...? Más bien entendería que el auto venía por de la Victoria y hace el giro para... a la izquierda también, el auto viene por de la Victoria, repito, hace el giro a la izquierda y el otro y la moto le viene de hacia Cuatro Mojones sobre la avenida Fernando de la Mora, por eso que le agarra el faro lado derecho. Uh-huh. ¿O no? No, si viene por la Victoria tiene que ser esto para allá Cuatro Mojones y por eso que le agarra el faro derecho. Ya. Yeah. Claro. Sí. Pero hizo un giro en pero la, evidentemente la imprudencia fue causante de este trágico accidente vehicular. Y ya la fiscal Rosa Noguera anunciaba imputación en contra del uniformado. Sí, tenemos las declaraciones de la agente fiscal. Realizaron las pericias accidentológicas, luego los informes me van a enviar. ¿La causa del fallecimiento se confirma que es muerte cerebral? Eso no sé, eso no dijeron, es ya politraumatismo y todo eso. Ahí tengo ya, pero eso ya es con la médica forense, ¿verdad? Todo eso yo tengo que, estuvo en ese momento ya prácticamente, hay un testigo que, una testigo en ese caso, una enfermera que dijo que le pudo decir que venía detrás, pudieron auxiliar, inclusive estaba todavía con vida, pero luego enseguida nomás ya falleció. ¿Usted no puede confirmar que el oficial Saucedo haya cruzado semáforo en rojo? Hasta el momento no, salvo que tenga un circuito cerrado y me digan los técnicos que estaba la luz roja o eso en este momento, porque estamos en el inicio de las investigaciones, así que es un poco difícil ahora afirmar, confirmar o desmentir. Otra de las cosas que dijeron las personas que estuvieron en el lugar fue que se tocaron... las evidencias que había, que se movilizó del vehículo, la motocicleta, ¿eso es cierto? Eso me van a decir los testigos, que dicen, ahí dicen, yo les digo que vengan acá, pero tampoco vienen. Le estoy citando a todos, estuve recogiendo en el momento, en el lugar del hecho, algunos números de teléfono y dos se presentaron. Eso fueron las que dijeron que ellos no pueden confirmar porque justamente... Ellos venían detrás, fueron una de las que declaró, dijo, que era enfermera, trataron de auxiliarle, pero ya estaba prácticamente... ¿Dos personas de cuántas vinieron a testificar? Dos. Dijeron la misma cosa. Entiendo. Y otra cuestión también, ¿la fiscalía en cuánto tiempo, a las 12 se dio este hecho, en cuánto tiempo usted llegó ahí, fiscal? Seguramente que 15, 20 minutos, porque apenas me avisaron y ya envié a mi asistente, enseguida llegué yo porque estaba en otro procedimiento. ¿Lo retuvieron en la 15 al oficial Sauceo? Ahora yo ordené la detención del mismo,
voy a presentar la imputación, pedir prisión. Bueno, doctora, finalmente él se abstuvo de declarar. Él se abstuvo de declarar, es un derecho que tiene cualquier persona que está en una situación como esta. ¿Y la imputación es por homicidio culposo? Homicidio culposo. Así. Al menos no mencionó nada luego. No. Él se choqueado, ¿en qué estado está? Está un poco choqueado. Es lo que él dijo, no quiero hablar, no puedo hablar. Y es un derecho que tiene, estuvo acompañado de su abogada defensora, ¿verdad? Ahí está entonces. Y el compañero Víctor Rodríguez, quien estuvo en la cobertura, sí, nos aclara que el automóvil venía por la Victoria. ¿Hizo el giro a la izquierda? Hizo el giro a la izquierda para irse hacia Cuatro Mojones, sí, también, en igual sentido que la moto. O sea, la moto venía sobre la avenida Fernando La Mora. ¿Bajando? Iba bajando y iba a continuar, sí, hacia Cuatro Mojones también. Sí. Y ahí es que impacta por el paro derecho y pierde el control y se estrella por la columna. Sí. Bastaba que le agarre un poquito nomás. Claro. Con la velocidad que traía la moto, con la velocidad probablemente que venía el auto también. Y eso fue suficiente. No debió ser fuerte el impacto. Pero bastó ese tuquecito, digamos, para que el hombre, el joven, 22 años dijiste. 22 años tenía. Perdiera la vida de esta manera. Terrible. Bueno, 17:30, los títulos y ya venimos. Expectativa por la apertura. La titular de Migraciones, Ángeles Arriola, señaló que están trabajando a tiempo completo para lograr la reapertura de las fronteras con el territorio argentino, la cual podría darse entre este jueves o viernes. Paraguay penúltimo en vacunación. Entre todos los países de América, Paraguay es el penúltimo de la lista de vacunación contra el COVID-19 con ambas dosis y el antepenúltimo en la categoría de al menos una dosis, según un informe publicado por All World Day, que muestra un ranking de los países con mejores índices de inmunización. Instalarán comando bipartito. El ministro del Interior, Arnaldo Yucio, anticipó la conformación de un comando bipartito en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Punta Poná, a fin de reforzar el combate a la inseguridad y el crimen organizado. MEC ratifica aumento del 11%. El ministro del MEC confirmó que el ajuste salarial de los docentes de momento queda en 11%, pese al rechazo por parte de los distintos gremios quienes siguen con las movilizaciones a nivel país. Estos solicitan al gobierno un reajuste del 5% más para inicios del 2022 para llegar a la cifra estipulada en la ley. Gaby Petito fue estrangulada. El cuerpo de la influencer de 22 años fue encontrado el 19 de septiembre cerca de una zona de acampe en el remoto norte de Wyoming. El FBI emitió una orden de arresto contra su novio, pero el joven de 23 años dejó la casa de sus padres y permanece desaparecido. Polémica en la NBA. El inicio de la temporada regular de la NBA está marcado para el 19 de octubre y Kyrie Irving sigue sin dar su brazo a torcer. No quiere vacunarse. El base de los Nets no cede. No podrá jugar los partidos de local debido a los protocolos sanitarios de la ciudad de Nueva York. Bueno, Aníbal, ayer divulgamos también las nuevas imágenes con relación al atentado que derivó en un cuádruple homicidio. Este es el más revelador. Sí, realmente. Esta imagen. Porque salen en grupo. Sí. ¿Qué hora es? 5:45, ¿verdad? 5:44, ¿verdad? Ah, 6:45 ya. Estaba clareando ya. Clareando ya. Faltaba ajustar el horario de la cámara. Sí. Y ahí es que aparece aquella Toyota, la camioneta, que se pone en el medio de la calzada. ¿Te fijaste en eso, verdad? Sí. Y ahí pasa con cierta dificultad uno de los vehículos. Aquel auto blanco ya no pudo girar porque le tapaba la camioneta. Hasta que se bajan directamente a rociar a balazos a los ocupantes, incluyendo a estas mujeres inocentes, ¿verdad? Todas ellas universitarias. Y había otras cuatro personas también que recibieron disparos, ¿verdad? Sí, algunas que estaban, algunos que estaban incluso a la distancia, ¿verdad? Sí, claro, porque estamos hablando de municiones de guerra. Sí. Y se habló incluso también esta mañana de que una de las víctimas colaterales habría fallecido. Se desmintió después. Se confirmó que era una homonimia. Sí. Y nuestra compañera Blanca López, que viajó hasta Pedro Juan Caballero, dicho sea de paso, está acompañando todavía todos los procedimientos. ¿Te siguen en estas horas? Sí, sí, mantuvo una entrevista con el gobernador y padre de esta joven de 22 años. Nos referimos al gobernador Ronald Acevedo, quien tuvo fuerzas para hablar del caso. Realmente tuvo fuerzas. Sí, estamos a pocos días del hecho. Esto ocurrió el sábado en horas de la mañana.
y dijo que si no se toman medidas firmes, contundentes contra el crimen organizado, esto va a quedar prácticamente en la Mambay. Se va a liberar todo. En la Mambay ya no existirá el Estado. Compartimos la entrevista. Creo que mi hija desde el cielo me da esa fuerza para que pueda seguir luchando y luchar contra esto, ¿verdad? Lo que me arrebató a mi hija de mi vida, ¿verdad? Y estamos mal. Estamos mal y no veo bien las cosas para lo que se venga para nuestro departamento, para esta ciudad. Temo por mi pueblo. Tal vez yo tenga posibilidades de llevar a mis hijas y a mi esposa a otro lado, ¿verdad? Pero, ¿y mi pueblo cómo queda aquí, verdad? Nosotros estamos huérfanos, abandonados, sin respuestas de un gobierno. Ellos están tomando en joda esto, ¿verdad? Nosotros que manejamos los términos y sabemos cómo funciona la mafia blanca, que esto no es para jugar. Esta gente está bien armada, tienen una organización y están actuando así porque tienen un terreno fértil, un terreno donde pueden hacer lo que quieren, entrar y salir como quieren. Por eso están así, actuando a luz del día, con armas largas, armas de guerra. A mi hija le metieron 100 balazos. Y no es de una pistola ni de un revólver. Son metralladoras, armas de guerra. Son 4 armas de diferentes calibres. Rociaron. Y uno era el objetivo. Quiere decir que esta gente no respetan nada, ¿verdad? Se perdió el código de la mafia, que era solamente el objetivo, como ellos decían, ¿verdad? Te puedo decir, Blanca, que estamos perdiendo, o sea, que ya perdimos. Yo para, no sé si por el sentimiento, el dolor, estoy destrozado. Mis hijas están horrorizadas, están traumadas, no quieren, mi hija, segunda hija, no quiere irse más a la facultad, la otra no quiere irse más al colegio. Entonces estoy llevando una cruz que, aparte de ver cómo solucionar, de buscar un apoyo para mi pueblo, de que puede ser víctima, así como es mi familia, y no encontrar respuestas, ¿verdad? Aquí no es cambiar hombres ni nada, ¿verdad? Aquí es poner orden, cortar esto, tratar de cortar, ¿verdad? Yo digo que está muy... el crimen organizado está bien instalado y esto va a ser algo grande, ¿verdad? El crimen organizado es una empresa, ¿verdad? Así hablando en términos que incluyen, ¿verdad? ¿Qué incluye, verdad? Sicarios, incluye patrones, secretarios, el que produce la marihuana, el que... Entonces, emplea mucha gente, ¿verdad? Entonces, y se gana mucha plata, ¿verdad? Entonces, eso es el caldo. Y tener... Lo malo aquí es que entran a matar, ¿verdad? O sea, que ya se señorea ya por nuestra ciudadanía de bien, ¿verdad? Si no se va a tomar en serio esto, no vamos a lograr nuestro objetivo de... Vamos a tener que irnos todos de acá. O sea que... si esta gente sigue de esta forma, van a seguir muriendo mucha gente aún. Y acá de poner mano dura, ¿verdad? Va a ser realmente un enfrentamiento entre el Estado. Hoy día el Estado está perdiendo. El Estado paraguayo está derrotado ante el narcotráfico, ante el crimen organizado. Está derrotado. ¿Para qué decir otra cosa, Blanca? Vos que manejás muy bien el tema policial. La misma cosa que te vaya en la cancha y le pondría a un equipo contra uno de segunda o de tercera
Y creo que nosotros estamos así, estamos derrotados, ¿verdad? Vamos a perder y seguir perdiendo. Con esta política de Estado de seguridad así que tenemos, estamos perdiendo lejos. Y yo me doy cuenta, ¿verdad? Como gobernador, y que no puedo hacer nada, ¿verdad? Y el ministro Yucio, que es también un profesional, como te digo, desde la era que era fiscal, conoce demasiado bien. Y yo no sé cómo, hasta hoy día, viviendo toda esta problemática, no se pensó, si tenemos que pedir ayuda en el exterior, pidamos, ¿verdad? El Estado está perdiendo, sí. Por sobre todo en el Amambay. Y ahí vemos al ministro Arnaldo Yucio al salir del Palacio de López, pues reunirse con el presidente de la República, y anunció la instalación, probablemente ya desde este fin de semana, de un comando bipartito. Así como, perdón, en Alto Paraná se tiene el comando tripartito. Policía paraguaya, brasileña y argentina. Argentina, sí. Allá en Pedro Juan sería brasileña y paraguaya. Sí. Repito, este fin de semana ya se podría instalar este comando bipartito para luchar contra el crimen organizado, y esto se extendería después, por ejemplo, a Salto del Guairá. Se represaría, digamos. Y bueno, a nivel interno, el Ministerio del Interior anunció mayor presencia policial en la capital de la Amambay y en otras zonas consideradas, siempre en esa zona Canindeyú y Amambay, como zonas consideradas alto riesgo. Sí, hoy nada más, como dato complementario, también a unos 90 kilómetros de la frontera, hacia el lado brasileño, la Policía Rodoviaria Federal requisó casi una veintena de pistolas calibre 9 milímetros, que se supone habrían salido precisamente de la zona fronteriza, la zona caliente, y se estaba llevando hacia el interior del Brasil. Hay que decir que la Policía Federal no solamente detiene, no solamente incauta, actúa con mucha fuerza. Totalmente. Con mucha dureza contra los criminales. Bueno. Y eso es lo que se solicita acá, ¿verdad? Claro, claro, mano dura. Sí, señor. Y hoy se realizaron sendos allanamientos. Varios allanamientos, en horas de la mañana. Ajá. Y ahora también en horas de la tarde siguen desarrollándose justamente. Y se encontraron elementos, por sobre todo prendas, que tienen mucha similitud con las prendas utilizadas por algunos de los atacantes en esa noche. Sí, hay que decir que estos procedimientos justamente llevaron a la ubicación de estas evidencias en la zona de Pedro Juan Caballero, y hay un grupo de primeros detenidos, ya imputados también, que hoy comparecieron, o sea, estuvieron a declarar ante la fiscalía, detenidos en aquel procedimiento de ayer. Seis. Todos brasileños. Y vos sabés que conversando, Silvia, con gente de allá, con colegas de allá, no están muy convencidos de que los seis sean partícipes de este ataque. Sí, y las autoridades lo que atinaron a decir es que por lo menos dos integrantes de ese grupo. Y porque tendrían el aspecto físico, es similar a algunos de los atacantes, pero hasta ahí. Sí, este fue lo de ayer. Esto fue lo de ayer, justamente, ahí están los seis. Sí. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Jorge Vidalet, como así también la fiscal Sandra Díaz. Elementos que hacían presumir de que podría haber venido acá la persona. Es más, tenemos indicios suficientes también de que el vehículo que se vio en unos lugares que no voy a mencionar ni que es todavía este momento, porque estamos todavía realizando trabajos importantes, pero por el momento estamos teniendo resultados para nosotros que consideramos sumamente o altamente positivos, por la sencilla razón de que la información que teníamos vinimos a cotejar y podemos colegir sencillamente de que al encontrar algunos cartuchos son similares a las características encontradas o levantadas por el personal de criminalística. Es así que todos los trabajos que estamos realizando de a poco están teniendo los resultados o frutos que nosotros deseamos. Estamos buscando armas, estamos buscando elementos, estamos buscando evidencias que relacionan al hecho y que puedan aclarar o esclarecer el hecho en sí, determinar quiénes serían los autores y aparte de eso el móvil. Bueno, esta casa de acá también se había visto entonces el vehículo incinerado. No, ¿no? Esa información no tenemos. Acá esa no. Información no. Esa información. El resumen es que parte de esta banda pudo haber estado aquí. Podría ser. Y la coincidencia del calibre del posible fusil calibre 7.62. Sí, sí. Eso es lo que a nosotros nos alienta más e inclusive alimenta la hipótesis que tenemos
por la sencilla razón de que encontramos los cartuchos que son similares a las características, o sea, con características similares a las encontradas en el lugar. Recibimos la solicitud del allanamiento de 3 viviendas ubicadas dentro de la ciudad, y esta es una de ellas, las que ya estamos prácticamente culminando, y hemos hallado algunas, estamos incautando algunas evidencias que podrían tener relación con el homicidio ocurrido el día sábado. Hemos hallado una pequeña porción de supuesta marihuana, como así también sustancias herbáceas en polietileno. Ahora mismo están haciendo ese trabajo. Con relación a las evidencias que preguntas, fueron halladas algunas prendas de vestir, como así también 2 cartuchos calibre 7.62 ambos, y además de tarjeta SIM card 2, y otras que ya están detalladas en el acta de procedimiento. ¿Se pasa a medios técnicos o se llega hasta acá? Es así. ¿Esos proyectiles, qué cantidad se encontró de ustedes? 2 cartuchos, sí. Son calibre 7.62 de justamente uno de los armas. Y ahora van a ser periciadas esos cartuchos para ver si corresponden o no al arma de fuego utilizado. No hay muchos muebles, solamente encontramos 2 camas y prácticamente sin muchos otros objetos. ¿Qué se sabe de quién alquilaba o de quién sería esta propiedad? Ahora vamos a iniciar, o sea, vamos a verificar a quién le corresponde. No encontramos objetos que podrían, muebles, solamente las habitaciones que podrían venir solamente en horas de la noche, porque otras cosas no encontramos. Bueno, las manifestaciones de la agente fiscal, los procedimientos que se espera continúen en la capital de La Mambay, nuestro equipo periodístico acompañando cada procedimiento en la zona negra. Sí, y van a continuar, pero sí. Ya, ojalá que tengamos resultados. Que den con alguien. Sí, que den con alguien. Y que sea, como decimos, el purete. Sí, es lo que uno espera, ¿no? Sí. Bueno, al inicio del noticiero estuvimos hablando de este caso, Silvio, de una mujer detenida en agosto del... Estamos viendo imágenes justamente de la mujer y de las otras 2 personas detenidas junto con ella. ¿Hace cuánto tiempo? ¿En el 2000? Creo que fue el 23 de agosto del 2013. Ajá. Pozo Colorado, Águila Negra creo que es. Es una Águila Negra. Porque parte de Águila Negra también se hizo hacia Canindeyú. Sí, 1.002 kilos de cocaína. Sí. Y la señora fue condenada a 27 años de cárcel. Condena ratificada en segunda instancia incluso, ¿verdad? Creo que sí, y por eso es que se casó la sentencia. Se llevó a la corte. Se llevó a la corte, a la sala penal. La sala penal anuló la sentencia, ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público. Y hoy se hizo ese enjuiciamiento público nuevamente. ¿Y qué pasó? La mujer fue absuelta. Un hecho... 8 años y medio presa. Un hecho sumamente grave. Sí, realmente. Y está con nosotros el abogado defensor de esta mujer a quien estamos viendo en imágenes, el doctor Pedro Wilson Marinoni. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvio. Muy buenas tardes, Aníbal. A las órdenes. ¿Qué puede contarnos acerca y decirnos y mencionarnos, por favor, el nombre de la señora que hoy fue absuelta, doctor, por favor? Bueno, la señora es Lidia Clara Scram Casuriaga. Ella fue detenida en agosto del 2013 en el procedimiento que ustedes están hablando, y desde ese momento ella estuvo recluida en la Casa del Buen Pastor hasta el día de la fecha, donde concluyó un juicio oral y público y el tribunal por unanimidad declaró la absolución de culpa y pena de la misma por no existir un nexo causal entre el hecho punible y la conducta de la misma. El hecho en sí aconteció, pero la responsabilidad de la misma, el Ministerio Público en este juicio oral y público no pudo demostrar, motivo por el cual el tribunal dictó la resolución correspondiente después de casi 2 meses de juicio, y ella en este momento está abandonando la Casa del Buen Pastor, ya dirigiéndose a su casa en Concepción. Pero esto no puede terminar así nomás, doctor. O sea, estamos hablando de una situación sumamente irregular, al menos constatada por la Corte, y que deriva en este nuevo juicio y la absolución, y sin embargo en otros 2
digamos, en proceso anterior en primera y segunda instancia, se había dictado una sentencia bastante elevada. Sí, en el primer juicio oral y público yo no estuve como defensor, en este caso sí, en este segundo. Ella fue condenada a 27 años de prisión y las otras personas que participaron también fueron condenados a 22 años de prisión. La corte solamente casó esta resolución en relación a ella. En relación a los otros, permaneció firme esa resolución de 22 años de cárcel porque se demostró que efectivamente tenían responsabilidad en el hecho. Eso mismo nosotros habíamos planteado desde el comienzo de este proceso, mencionando de que uno de los acusados en este caso y condenado, al momento ya del procedimiento, cuando llegó la gente de la Senat, él intentó correr con arma en mano y del poder del mismo se incautaron elementos que conllevan a la participación en este hecho punible. Pero ese nexo entre esa persona y la señora hoy absuelta, el Ministerio Público no pudo demostrar, motivo por el cual la resolución salió de absolución de culpa y pena y libertad inmediata de la misma. Aparte, la devolución, una vez que esté firme, de una camioneta, una motocicleta, algunos que otros objetos, y no se hizo lugar al comiso del inmueble de 1.400 hectáreas que solicitó también el Ministerio Público. Ahora, doctor, además de la señora, otras dos personas, tenemos entendido que uno era el capataz y el otro un trabajador más de las estancias, sí fueron condenados, dijo usted, a 22 años. Bueno, te cuento que en ese procedimiento hubo un allanamiento en la estancia Florida, que es de la señora, uh-huh, y otro allanamiento en Puenteciño, vinculado supuestamente con este hecho. La fiscalía, hasta hoy, cuando pide la condena de 27 años nuevamente de mi cliente, menciona de que supuestamente ella era la cabeza de la organización criminal y que tuvo participación en los dos hechos punibles. Sin embargo, eso quedó totalmente descartado. Y esas dos personas restantes fueron una de ellas en el procedimiento de Puenteciño y la otra sí, su capataz, que está con sentencia firme de 22 años. Este capataz había mencionado de que él había contactado con esta gente en la Expo Concepción y ellos le solicitaron utilizar la pista para traer personas. Sin embargo, otro uso le estaba dando con el motivo que la señora normalmente se iba a su establecimiento cada 15, 22 días. Ella no residía en ese lugar. Entonces, la teoría de la fiscalía era de que ella sí tenía pleno conocimiento, participación y era la cabeza de esta organización criminal. La teoría de la defensa era totalmente lo contrario, que no participó en este hecho punible y que no existe ningún nexo causal entre el hecho y la conducta de la misma. Este ¿Quién? Último extremo, es el que tomó el tribunal y por eso le absolvió. ¿Quién fue el fiscal de aquel entonces y el fiscal de ahora? El mismo fiscal, el doctor Isaac Ferreira. Él desde el primer procedimiento estuvo en el primer juicio oral y público y también estuvo hoy en la cosa, que estuvo durante todo este juicio también. Ahora, una probable demanda por resarcimiento, ¿directamente contra el Estado o contra el Estado va a ser de manera subsidiaria y más bien se va a pedir algún resarcimiento al Ministerio Público? Subsidiaria es la responsabilidad del Estado, Aníbal, porque la responsabilidad en sí es de las personas, son de las personas que participaron, en este caso los fiscales, jueces, camaristas, ellos sí son responsables directamente de este hecho y subsidiariamente el Estado, si ellos no pueden resarcir los daños, se hace responsable. Una vez que esto quede firme, una vez que esto esté más tranquilo, vamos a analizar esa situación. Está en ánimo de mi cliente ejercer su derecho como corresponde, porque aquí existe un daño emergente, un lucro cesante, claro, 8 años y medio. O sea, existe mucho, mucho todavía por delante de este proceso y tengo entendido que más adelante ustedes se van a enterar de las tareas y las acciones jurídicas que vamos a ir tomando. Ahora, doctor, ¿qué pasó de aquella estancia allanada donde se incautó esa cantidad de droga en todo este tiempo? ¿Quién administraba? Mm. Creo que se buscó también el comiso, decía usted, de este establecimiento rural inclusive. Sí, dentro del primer juicio, al ser condenada ella a 27 años, inclusive se ordenó el comiso. Pero como que nunca quedó eso firme, en este juicio oral volvieron a solicitar y ya no salieron con la suya. Y se administró ese inmueble a través de sus hijos, porque en esa época todavía no existía la Senavico y se esperaba, como debe ser en ley, conforme a la Constitución Nacional, que primero sea condenado y que esa condena sea firme para hacer efectivo el comiso. En este caso nunca hubo sentencia firme y hoy día con esta absolución ya se descarta totalmente el comiso y también
ya se va a devolver todos los bienes, la camioneta que era de la señora, una motocicleta y algunos artículos personales que tenía ella en ese momento. Ahora, ¿quiénes integraron este tribunal de sentencia que terminó absolviendo a la señora? El doctor Riera, el doctor Weissense y el doctor Fernández estuvieron integrando. Bueno, doctor Pedro Wilson Marindoni, muchísimas gracias. Cuando gusten, a las órdenes. Adiós, señor. Gracias, gracias. ¿Qué situación, eh? 8 años y medio presas. ¿Cómo se dice? No, guaraní. Pero para que se presente la demanda de resarcimiento. Ajá. Tiene que correr todavía mucha agua bajo el puente. Y también. Porque es categórico que la fiscalía va a apelar. Y después... No comprendí muy bien. Esta es una decisión de la sala penal de la corte que ordenó un nuevo juicio. Y ahora en este nuevo juicio se decretó la absolución. Se decretó la absolución. Ajá, o sea que podría nuevamente apelarse un recurso y llegar eventualmente a la corte. Sí. Ya. Puede transcurrir mucho tiempo. Pero fíjate, si la sala penal ya casó inicialmente. ¿Con relación a ella? Con relación a quién más es lo que va a decir la Cámara de Apelaciones y la Corte. ¿Y por no creo que tenga mucho que decir, Y yo tampoco. Bueno, son las 17:55, 31 grados la temperatura del momento, y hablemos de Bristol, porque llegaron las super ofertas en lavarropas y secarropas. Esta lavarropas Tokyo 6.5 kilos, carga frontal automática, la oferta es de 149 mil guaraníes. En 18 cuotas. El precio anterior era de 222 mil. Hagan sus pedidos contactando al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada, para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora, calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran en Barcos y Rodados. Los jabones de tocador Coco Cavallaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote una protección antibacterial natural. Además de ser hipoalergénico y libre de gluten, ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Ahora podés encontrarlo en una nueva presentación en estuches amigables con el medio ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Y recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. Vamos a establecer comunicación con el compañero Raúl Bogarín. Nos va a dar detalles de un caso que afecta a una familia. Una integrante está desaparecida hace bastante tiempo ya. 6 meses hablan, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, Aníbal, a todos los televidentes. Nos encontramos aquí en la compañía Pindolo de la ciudad de Areguá para hablar acerca de la misteriosa desaparición de Yamila Raquel Leiva, de 27 años. El pasado 20 de mayo... fue la última vez que su familia tuvo comunicación con ella. Había dicho que se iba a ir al centro de la ciudad de Areguá para encontrarse con una persona. Finalmente ella nunca llegó y hasta ahora no saben nada del paradero de Yamila. Estamos aquí con la madre Gladys Zunilda Vera para que nos pueda comentar acerca de esta misteriosa desaparición, porque hasta ahora no pueden contactar con ella, tiene apagado el celular, también desaparecido de las redes sociales, y eso preocupa muchísimo a la familia. ¿Qué tal, doña Gladys? Buenas tardes. Buenas tardes, importante. Ya supe. Y sí, ya el 20 de mayo, más o menos, se me fue. Nunca manda, hijo, a ver, subimos a Ebeja, a exportar, pues ayuda ya esa pegatoria contactada o algunas cosas en 10. Ya eres tres mojos agüeja, la imembe, que eran go clama y tres hijas se anga. ¿Cómo eres con la imembe? 3 horas, como que imita cuña hija, pete imita hija, pete y la imembe cuña y anga la oclama a veces porque está especial anga. A oclama y tres hijas y su hijo. Ape el 20 de mayo malajo, ya eres tres hijas, mango, jaro ya por la denuncia a comisaría, lo ya por la denuncia a fiscalía, pero nada que pasa aquí. Porque hubo la pandemia, por y las demás cosas, Juan, ajá. De ahí cuando arriba y moren, va para allá, pota. Va y coge y ve, me ha ojo tajado ya por la Areguá Centro, ¿verdad?
mi hermana pe hija es jota jawe esa pues de mi pe tiene personal en dape pe ajá ta esa pues de mi ajá ta esa pe tiene cara y ser no hija ajá ta en dape hija orero ya contacta la cara indi pero hija no más hija abuela en dape no viene la cara ibe rojo voy en dape rojo voy la cara en dape hija nunca no más hija abuelo pe ahora con pareja pe cara o ore cura es en día no da ahí pareja y mi amigo antes y la se me vio otra yo topaba ahora. Sí, pero nunca no bajé la destino a Ejo Jape. Nunca no bajé la cara y yo recó testigo y la cara y la en dos hijas hueco apes. Andar recó a ver si hubiera este reimán para ya mucho tiempo mango. Allá demasiado más a la y me recuerdan como mi chimbahuete. A ver que tengo ese. Y me enamo, pero que o alguien me va a subir algo, hay costado en mi comunicado en 10. Jaico siempre o intepecha o se la deroga y ojo te a primera vez la está tiempo y no ojo. Pues a la primera vez la está tiempo ojo. Pues a la primera vez, nunca no se separa y leí me fuera. Usted no puede ver o llegan a Salle, usted no a Salle o llegan a las 3, las 4, yo volví y más a leí me fuera arenda. Pero cuando a la está ahí, pero hay tiempo malazo. Ahora, ¿jápico a ella o algo, ya veme algo escrito y veme algo? No, nada que ver. Pete y Capri, celeste de la jope, pete y remera rosado, pete y manga larga marrón. Raúl. Pasa paquilla y pire. ¿Peima te manda pico ahí? No, porque ja, mi cédula de identidad, no recuerdo, es un dispacuri y la cédula. A teléfono la hora, puede curir, y teléfono curir en ese momento, pero pe, dentro de un rato la hermana espera, pues yo bloquea pa. O ya, hey, se me buscará ahora bloquea para más llamadas, Facebook, mensaje completo más. Ya, niña está. ¿Hoy cobaipi o alguien dije? No, nada que ver, señor. Nada que ver. No hay cobaipi, ya va a venir. Sí, te escucho, Aníbal. No, para precisar un par de cositas. ¿Cuántos años tiene la joven desaparecida? Es madre, escuché, ¿o no? Es madre de dos criaturas. 27 años. Y desde... Tres criaturas. Desde la vez que salió de la casa, nunca más contactó con la mamá. Sí, desde esa vez nunca más se contactó con la madre, no. Exactamente, así mencionaba ella. Lo que llama la atención es que además de que se borraron todas sus redes sociales, ¿verdad? No, y que sí, y ni siquiera llame a la mamá a preguntar cómo están sus niños, ¿verdad? Uh-huh. Eso sí, es extraño. Porque Oclama y te dije, ese leí me voy fuera yo. Sí, leí me voy fuera Oclama, ese sí pegado, ese todo el tiempo. Bueno, ahí me voy fuera hoy. Poco nada, voy la ascendió y fue porque siempre comía fue alquiler, la segunda y me voy cuñe y tú ando y fue pues, a tiempo alquiler. Jopeña por un bebé pandemia la voy a puta estrecha en 10 años. Año vivo recola y me voy cura. La mitad yo recó 10 años, la mitad cuñe y mi señor recó 6 años, jape otro recó 7 años. De agosto que cumplí 7, pe mitad cuñe y o cumplí pe. Agosto, pe, 6 años, a mami tengo cumplir pe, junio, pe, 10 años. A ni pepe, a no genoir, ni la y me recuerda el cumpleaños, pe, ni va a ver, a no genoir. ¿Y dónde recuerda alguna amenaza para alguien? ¿O coa y janda, ve, coa y pareja cuendi o algo por el estilo? No, nada que ver. No, no huere coiri. No huere coiri. Va a ver, te voy a ver, porque a veces siempre la coroña y mi hermana acuerdan, dije, oro me van a ir por las cosas afuera porque se siempre han hecho peña y no hay un día porque pena pende todo y se me puja pico acá no yo cualquier cosa no nada que ver los pelos muy tranquilo. Vamos a hablar también con la hermana que está acá presente para que nos pueda comentar. Va, es de la última vez que te dijo ella antes de irse a tu casa que ella se iba en Areguá, en la ciudad de Areguá, que se iba a encontrar con su amigo y se fue y después de ahí se desapareció. Ya no sabemos más nada de ella. ¿Contigo fue que habló? Sí, conmigo y estaba también la otra mi hermana que ahora está, pero está con su bebé. Pero se fue. ¿Estaba tranquila, no estaba alterada? No estaba alterada, estaba tranquila. Normal, no estaba bien, se le veía bien. Que se le veía que estaba muy contenta, ¿verdad? Porque iba a salir, que se iba a ir en Areguá y siempre lo sale, se va. Siempre se va, pero... ese día se fue y nunca más vino. ¿Y puco estreima, Juan? Y puco estreima, la y me fuera a clamar, se ha portado ojo y sala y me fuera. Se ha portado ojo y sala y me fuera. Epa, la situación fuera, porque
Y yo tuve un poco cuando yo abrí para llegar a la escuela, un mía petite y la tarea, un mía la mitad, un güero. Hace casi ni da esa por la misma, esa ayuda te hace eso afuera. A ver, fuera con vapo, para así, está la mitad, mis amigos, con vapo, mantenerán, no mantienes agua, y pues. Mo pico, oye, topamba, bebé gratis. Todas las cosas coge pipa. Ahora, con mantener a la mitad afuera, mi niña, que tu mango, oro, ella, para calle, en vapo, oro, ella, va a seguir, oro, ambas, y anda. Hace pota, oye, comunicada, oye, ya no sube, pero, por favor. Sí, te escucho, Silvio. Sí, estamos mostrando la fotografía de la joven desaparecida. Ahora, una última consulta. ¿La policía o la fiscalía en algún momento le brindó algún tipo de información a la familia sobre tareas de búsqueda que estén realizando o nada? Va, y cogí, fiscalía, policía, y pues ya pongo la denuncia de la desaparición, un día y un lado. Pero ya puedo comisaría Aregua primero. Upeiro jororo me ucodeni poputa la mitad. Ano oye desaparece jala isu. Upeiro rojo fiscalía peluque pe. Ja. Rojo de la niñez de abejas y ore de que oputa poras a la mitad, oputa ese cargo pe. Que oputa la abuela materna, pero onda con la abuela materna, ore se la oputa para se pe, ya está cojico. Que te itere imaja se con amba, pues irinde ni amba, pues se menos de que tu maya amba, pues. Porque esa es ella, está en mitad cuña y moco en goja de fuera. Anda. Va a ir de la cañija, güere la nemembe. Anda, bebé, prácticamente no me oré, ningún resultado no me oré, hijo. Ni un resultado, o ni moja zapá y la pelota, porque se moría un boingo. De obvio que en una se ayuda, mujer, porque andaré cuello en la plata, se. Ni andaré como ahí, ni petí abogado, a mi hija, o a la se ayudara a la en forma. Petí, moría, jupe, cuando ayuda, ir y la justicia. No ayudamos, ahí voy, a ver, pero entero, vea, voy, y cuá. Pese y tengo en la situación. Jamba, ese me voy a pedir, ese me voy a mayor. Bomba, pues, ese, yo mamá voy a llamar. Y voy a preguntar en la fiscalía, o me dijo por Anduja, y no está bien la criatura porque está con tu mamá. Entonces todo el mundo va a parir y le va a dejar a su mamá la criatura. Y no, eso es el tema. Ella es su mamá, ella es mayor de edad, menor de edad, en algo está bien, pero con mayor de edad. Ma. Ya. Cañijala y grave, vea. O cañijala y grave, vente, ma voy, te ala y grave, ve. Da igual, llego todos los días a la noticiero. A mañana, a mi hermana fuera, pero llego, voy a echar la noticia, se me voy a las 5:30, voy a canal 13 para allá, a esa hace 9N, a esa canal 9, a esa canal 4, a esa no llevo hasta ahí para foto alguna. Gente quiere con la cuña cuando oye yuca, oye mombo y me ha. Ese me voy fuera, a ver si pesa para nada, en ahí a su penda ya es ahí para alguna cosa. No, anímate, da es ahí. Claro, mi hermana dice la otra vez, mamá se pirimba, toda esa pe, cuñate, oye, pelambare, pepe, pileta, oye, yuca, oye, mombo, hija. Va, emboja es eso. Pero andas ahí. No, ese es esa tele. Pero la ñame familia, como ella identifica, está porque ahora como tiene pero lunar a la mano izquierda, pero lunar y igual. Ahí obesamos a alguien. Pero lunar, oreco, pelo largo, morocha. La quita. Sí, oyeron vos a sala y fotos ambas de Curia y la canal. Estas entonces características de Yamila Raquel Leiva, de 27 años, que iba a ir a la ciudad de Areguá para poder encontrarse con un amigo, pero ella nunca llegó y hasta el momento la familia nada sabe de su paradero. Suponemos que a partir de esta denuncia también a nivel de la Secretaría de la Mujer va a estar divulgando también en sus redes. Pero no lo concreto es que la policía no le busca a esta mujer, la fiscalía tampoco. Imagínate, pero lo único que le dicen a la madre, no, está bien contigo, doña, tranquila, además las criaturas están bien contigo. Esa es la única respuesta que recibió. Y vaya uno a saber si la fiscalía tiene la famosa orden de búsqueda y localización, en primer lugar. Y le doy la razón a la señora cuando dice, pero se moría hoy, porque todos los días tenés que andar con él. Ah, sí. Todos los días. Te envían de aquí a allá, no que te faltó la fotocopia de la cédula, no que tengas que llevar otra vez tal parte, no que tengas que llevar la carpeta, el expediente. Y si no tenés un abogado amigo que te ayude. No, imposible. Imposible, imposible. Pero no hace falta que tenga un abogado la señora, falta mayor predisposición. Claro, de las instituciones. ¿Cuántas instituciones encargadas tenemos? Este tipo de seis meses, de hecho, mucho tiempo. Y esto te hace pensar en lo peor. 6 meses sin contactar con la familia, sin llamar siquiera para saber cómo están sus 3 hijos. Sí. Preocupante. Realmente. Gracias, Raúl.
Pendo, mira acá, último nomás, sí. Para que escuchen, compañeros. Comisaría IEMBA, IBME, la Peña Pojamuara. Comisaría Pejero, Juan reporta fiscalía. Rojo la fiscalía, pero reporta. Ja, hey, orebe, rojo, jamua, ye, de la niñez, pero rompe, hola, puta, joren, diez, la mitad. Pero específicamente comisaría en Pecuano, Bella Pojamuara. Comisaría tercera de Luque Pentero, ore rojo. Ja, hey, orero, y cuano, shui, cualquier cosa, y potaro comunica, shube fuera. Pues potaro, geno, y shube fuera, oro, rompe, usho fuera, la orero topa, ja, yo oro, reco, ja, contacto en diez. Ja, orero, eso, orenda, oreco, ja, contacto en diez. A cada rato a nivel tenche me empupe la comisaría tercera, lo que había hecho es que supieron de ella a mi lado, ya la encontraron, ya está ya con ustedes, pero nada que ver, nunca. Yo nosotros no tenemos tiempo para ir a buscarle, por eso pusimos la denuncia, si es que quiere ayudarnos, pero nada que ver. Ahí está entonces, ese es el trabajo que están realizando. Sí, sí, no, está. Trasladan su responsabilidad otra vez a la familia. Bueno, gracias a Raúl. Gracias, Raúl. Hasta luego, un placer. Hasta luego, señora. Bueno, tenemos que seguir hablando de esto que ocurrió en un autoservicio de Mariano Rocalonso. Mariano Rocalonso. Mariano, Barrio Central. Fíjate. Impresionante las imágenes, la entrada violenta de este grupo belicoso, portando cada uno sendos, machetes, hasta una foisa tenían. Una y directamente entran y quieren ya al propietario de la despensa, don Gerardo Estigarribia. Esto fue el lunes, poco antes de las 8 de la noche. Ah, 8 de la noche. Sí, estaba por oscurecer, estaba oscureciendo. Y él estaba viendo la tele ahí con su... Sí, no sé. Se nota que estaba mirando hacia arriba, o sea, la tele está en la parte superior, por lo visto. Sí. Y estaba mirando hacia el monitor. Sí. Y ahí está. Ahí, mira. Tremendo machete. Y ya le golpean la espalda. El hombre tiene heridas a la altura del cuello y en la mano también, porque él trató de defenderse. Después, este segundo que entró, atraviesa ahí el mostrador y arremete también contra él. Y él que trata de cubrirse, ¿verdad? Se cae. Y la señora también que... Claro, en medio de la impotencia, le lanza una silla de plástico y huyen. Allá aquel lleva la caja registradora. Sí. Había 1.200.000 ahí, llevaron celulares. El último ¿Esto que tiene audio? Tiene audio en el... Ahí ya se están yendo ellos. Sí. Con el botín. Este es uno de los primeros en salir. Sí, bien botado igual. Uja, ahí después se une a su banda. Bueno. Vamos a compartir un poquito el video con audio. De terror. Sí. Y después la familia se fue hasta la comisaría, porque esto es en Barrio Centro, en el centro Recaloso, sí. Se fue hasta la comisaría a formular la denuncia. Espero que no le hayan dicho cuando sepan algo de los asaltantes. No, avísenlos. Espero que no haya sido la reacción de la policía de Mariano Rocalonso. Conversamos precisamente con don Gerardo Estigarribia y con uno de sus empleados que estaba presente también al momento del atraco. Me tomaron desprevenido, totalmente desprevenido. No tuve tiempo ni de defenderme, ni dijeron en la voz asalto, sino automáticamente ya se tiraron por mí. Y a vos primerito te vamos a matar, ya me dio un machetazo. Sí, porque vos no te resististe al... No, yo reaccioné nomás ya a defender, porque no sabía si me van a seguir pegando o clavando, porque me atrapó lo de mi cuello. Y ya yo lo que hice fue retorcerme para así zafarme de su encierro. ¿Entre cuántos te atacaron? Entre cuatro. Ahí en el video se ve lo que los cuatro al mismo tiempo me picaron todito, me cortaron. ¿Tu señora reacciona? Sí, y le tiró. Ese fue el gesto acertado que hizo mi señora, porque ese fue el que me salvó. Le tira la silla. Le tira la silla. Y después yo con mi movimiento hice mucho escándalo, eché mi mostrador, eché todo lo que podía para poder aislarle, para no darle demasiado terreno. Yo traté de pedir auxilio en la calle, eso gritaba, eso para ver si alguien me ayudaba, pero nadie intentó ayudarme.
En un momento en el video se ve que vos haces como un gesto de que tenés supuestamente... Le decía porque se queden ahí que yo tenía arma, que estaba armado de putas, yo sin oro ya pita, le decía para intimidarle por lo menos, pero arrasaron de una al monte. ¿Corrieron de vos? Sí, corrieron de vos. Yo traté de ver, intenté entrar al campo, pero como ya era todo oscuro, ya tenía miedo que se esconda y me acorralen ahí. Claro. Por eso dudé para entrar, esperé nomás la patrullera y... Hasta ahí quedó la persecución. Sí, hasta ahí, sí. ¿Hace cuánto vos trabajás con don Gerardo? Y creo que ya un año y alguito ya. ¿Es la primera vez que te toca? Sí, la primera vez, sí. Pero ya desde chico ya yo prácticamente era lo parte de la familia de ellos. Fíjate que hay un bosquecito, un matorral ahí en las inmediaciones, sí, también, y se cree que por allí terminaron huyendo los delincuentes. Y claro, y tenía toda la razón el joven. Sí. Vaya uno a saber después. Además ya oscurecía. Sí, ahí se mimetizaban ahí y después lo atacaban, ¿verdad? Sí. Porque esto no tiene minamiento, te van a matar. Sí, no tiene. Nota la forma que ni la voz de asalto dieron, dice el hombre. Directamente. Y te arremetieron en la brutalidad. Sí. Una ferocidad sin límite. Bueno, conversamos también con la señora, con la propietaria también de este, claro, de este local comercial. Yo ya cayó allí, entonces yo más bien no sé si le estoy defendiendo a él, más bien tenía miedo que me venga ya en mí también con el machete, como viéndole a él ya cayó. Entonces agarré, yo me quería cubrir con la silla, pero me di cuenta que le seguían atacando, entonces le tiré a él. Una reacción de impulso. Nada más. Inclusive tengo cosas que tirarle, otras cosas más, pero ya no me vino en mente porque el susto me domina. ¿Lograste ahuyentarle porque finalmente escapó? Yo no puedo decir lo mismo que mi marido, que está tranquilo. Yo no, porque estoy muy asustada. No puedo negar y sigo asustada hasta ahora. ¿Es la primera vez que ustedes son víctimas de este tipo de asalto? Es de esta manera, la primera vez. Ya se me había entrado estando el negocio cerrado, pero no de esta manera, estando nosotros. Es muy traumante, no me gusta. ¿No le conocen a estas personas? ¿Nunca siquiera así se acercaron como clientes? Posiblemente, aquí viene mucha gente, viene, va, y entre ese, ahora que se usa mucho la tapaboca, se usa mucho la tapaboca y la gente se cubre mucho detrás de eso, y entonces vos no podés conocer, muchas veces hasta tu amiga mismo no la conoces y ahora menos con la tapaboca, ¿no? La gravedad del ataque que ellos perpetraron, ¿ustedes creen que vinieron solamente para el robo o también tenían la intención de hacerle algo a...? Yo creo que es para el robo, entra de esa manera porque es para amedrentarnos, o sea, que para asustarnos y tenernos todo asustado y hacer todo lo que quieran. Intenten resistir. Bueno, y si de repente resistís, te van a matar, ¿no? Ellos no vienen con mano arriba, ellos vinieron, dijeron, te vamos a matar primero. Porque es importante mencionar, ustedes no se resisten al robo, ustedes son tomados de sorpresa. No, él en ningún momento dijo, dame el dinero, ellos dijeron, te vamos a matar primero. Y en ningún momento salió una voz que diga, te vamos asaltando. Ellos hicieron todo lo que siempre decía. Endemoniado, esa era la palabra. De terror. Te vamos a matar, fue lo primero que exclamaron, ¿eh? Bueno, dejamos de lado este tema porque tenemos varios otros temas lastimosamente referentes a la inseguridad que vamos a seguir compartiendo, pero ahora vamos hasta la justicia electoral. Ahí está Alexis Aveiro. Estimamos que en el lapso de una hora y media, vamos a culminar también todo el departamento y tendremos ya durante la noche el proceso de realización de resoluciones, el cual ya el departamento de Paraguarí amanecería ya con las nuevas autoridades proclamadas por este tribunal. En el curso de la mañana empezaremos el juzgamiento de los departamentos de nuestro Chaco, que corresponden a Presidente, Hayes y Boquerón, que las mismas tienen ya una cantidad más reducida de mesas. El departamento de Presidente Hayes tiene 211 mesas, y el departamento de Boquerón, 106 mesas. Entonces mañana seguiremos con esto. Como dijimos, el sistema implementado en estas elecciones y que todos nos hemos iniciado en esto, que fue algo nuevo, un nuevo desafío institucional, en el cual gratamente puedo decirle que hemos cumplido en el 100%, no solamente este tribunal, ¿verdad? Me atrevo a decir que todos los tribunales de la República, puesto tenemos una celeridad que no hemos tenido en las otras elecciones. Entonces, realmente, como parte de esta institución, me encuentro sumamente en paz conmigo misma y también con la ciudadanía. Doctora, con respecto a los puntos específicos que citaba Paraguarí y Cordillera, ¿solo son esas localidades de la región que faltan por juzgar completamente?
No, el departamento de Cordillera ya está juzgado. Solamente para Guarí nos quedan 137 mesas, que en este momento ya no han de ser 137. Serán ya menos, porque este reporte es de hace 40 minutos y yo creo que en 40 minutos ya estarán terminando, ¿verdad? Entonces, es menos. Gracias. La doctora Miriam Cristaldo, presidenta del Tribunal Electoral de la Capital, de segunda sala, haciendo referencia ya prácticamente a las principales conclusiones de la jornada electoral, el funcionamiento total de algunas actas, algunas que quedan por concluir. Sí. Aveiro, brevemente nomás, lo de Roque Alonso ya se definió, ganó definitivamente la candidata liberal Carolina Aranda. Doctora, una consulta. Con respecto a un punto específico, la ciudad de Roque Alonso, había una diferencia muy estrecha. ¿Qué novedades se tienen? ¿Ya se proclamó a la actual intendenta? ¿Qué localidad, Mariano? Roque Alonso. Bueno, te cuento que Mariano Roque Alonso corresponde a la competencia de la primera sala. A la primera sala, gracias. Ya, a otro tribunal. Gracias. Correcto. Bueno, la sala 113. De Silvia, claro. 113 votos la diferencia allí. Y en Boquerón también hay un... Una puja enorme también. Bueno, gracias Alexis. Silvio, sí, señor. Silvio Aníbal, con respecto a Roque Alonso, cuando en la ocasión anterior inclusive la intendenta Carolina Aranda se había enfrentado con Heriberto Mármol en su momento, la diferencia también fue estrecha, de 19 votos aproximadamente. 19, ahora sí, en aquel entonces. Ahora sí. Amplió un poco más, entonces, 113 sí. Ahora. Sí, bueno, gracias, ahora sí, gracias Alexis. Así mismo. Dale, señor. Bueno, vamos a... Ya tenemos tuites del Ministerio de Salud Pública acerca del COVID en Paraguay. Fueron procesadas 1.764 muestras, 26 positivos. Hoy nuevamente no se registra ningún fallecimiento a causa de esta enfermedad. No tuvimos fallecido el fin de semana, o sea, sábado, domingo. Ayer creo que tampoco. Ayer un fallecido del departamento de Boquerón. Y hoy ningún fallecido. Se mantiene entonces en 16.207 las víctimas fatales. Eso sí, el número de internados aumentó un poquito. Ah, mira, bueno. Creo que ayer teníamos entre 38 y 39 y hoy pasó a 47, de los cuales 14 están en terapia. Y 39 nuevos recuperados también, ¿eh? Vamos a hablar de esto que pasaba en Areguá. Pindolo también, me parece, ¿o no? Creo que fue en Pindolo. Y escuché que estaban compartiendo. Estaban festejando. Estaban festejando la victoria de un conocido ahí del barrio. Sí, que él accedió a la concejalía. A la concejalía. Y aún no le dijeron no. ¿Apareció alguien? Apareció y le dijeron que quería sumarse al festejo. Le dijeron no. De bochinchero y te viene de cañita ahí. Vos sos bochinchero de cañita y juego ahí. ¿Y se fue el hombre. Sí. Pero volvió. Con un machete en la mano. Y vino como. Y vino para agredirle a ese que le echó de la farra. Se esquivó él. Y viste que vos haces ese gesto de protección. Defensivo. Con. Sí. Suponemos, es se el brazo. Cubrió el rostro, el cuello, una cosa así. Y literal, le cercenó la mano. O sea, un machete bastante filoso. ¿No? Bastante filoso, sí. Porque. Lo primero que cuando uno te ataca es hacer este gesto defensivo. Claro. Claro. Y ahí le corta la mano a este hombre. Y creo que son allegados, son familiares políticos. Ah, sí. Sí. Entonces esto ocurría en Areguá. Nosotros recibimos a las 12 de la noche de una llamada que se hizo de la regional de Luque por parte de enfermeras a la comisaría tercera de Luque. Ellas se volvieron a comunicar con nosotros para que nuestro patrullero pueda asistir al lugar. Las enfermeras manifestaron que había una persona con herida de arma blanca. Al constituirse nuestro personal, verificaron y dieron por hecho de que sí, había una persona ahí herida con arma blanca, el cual tenía una herida que prácticamente la amputó del brazo. Esa sería la palabra correcta. ¿Ustedes hablaron con él? ¿Él dio el nombre de la persona que le hizo eso? Sí, la persona se indicó a una persona en concreto, que sería el señor Marcos Alejandro Ricardo, el cual el día de ayer, a las 15 horas aproximadamente, él mismo se apersonó hasta la sede policial, acompañado a su abogado, a ponerse a disposición del Ministerio Público. ¿Cuál sería el trasfondo oficial así de manera preliminar? ¿Por qué se habría dado esto?
Y según manifestaron ambas partes que tuvieron una pequeña discusión, donde la supuesta víctima da golpes al victimario, provocando que el victimario vaya a su casa y traiga el arma blanca, que sería un machete, y con el cual la arrebata el miembro. Sé parte de la experiencia Fleming y vive un estilo de vida pleno a favor de tu bienestar y de tu futuro, porque sabemos que lo más valioso es tu salud. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país. Fleming, tu oportunidad de vivir intensamente a través de planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Planes familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida. Bueno, y se dio a conocer hace instantes el decreto, el nuevo decreto del Poder Ejecutivo respecto al plan de levantamiento gradual de las restricciones. Que empieza a regir desde mañana. Desde mañana. Ahí está el decreto, a ver qué número. A ver. ¿Arriba? ¿Un poco más? Decreto 6.085. 6.085. ¿Vos sabés que está haciendo una lectura rápida y no encuentro la parte de habla de la liberación de horario de circulación? Ya examina, vamos a ir corriendo el decreto. Uh-huh. A ver qué parte encontramos. Tiene que ser la parte resolutiva, Silvia. Sí, ya el decreto. Hay que ir al decreta. Al decreta, la parte resolutiva. Este es. Y esa es toda la argumentación. Intro, como le decimos en televisión. Vamos más. Ahí está. Este decreto rige desde mañana 13 de octubre hasta el 2 de noviembre. Ahí está. Después. La siguiente medida sanitaria, esa. Sí. Y a ver, ¿qué es lo resaltante, digamos, con relación al comercio, centro de trabajo, oficina, mantenimiento de 1.5 metros de distancia entre las mismas? Esto para los gastronómicos, ¿verdad? Sí. Instituciones educativas están sujetas a su protocolo. La institución de educación superior podrá impartir clases en la modalidad semipresencial. También ya se mantiene esto. Sí. ¿Más? Después. El 6, eventos sociales, a ver, se utilicen mascarillas, sí. Eventos, 200 personas en espacios cerrados, 350 en espacios libres, sí. Al aire libre. 25 personas en residencias particulares. Sí. Sector cultural. Lo mismo, 50% sí. Del aforo. Sí. Después, puesta en escena, no, esto no, evento, todo esto es evento. Sí. Los cultos, 50% de la capacidad del aforo. Sí, misa y compañía de otros cultos. Uh-huh. Federaciones deportivas tampoco, artículo 3. Hasta ahora todo inalterable, y bolito. Sí. Actividad física. ¿How big? A ver, 4 metros de distancia, clase grupal en academia, tampoco, sí, bueno, que los clubes sociales, no. Sí. Vamos al artículo 5 ya, ¿eh? Después. No hay más ahí, no hay ahí todavía, ¿eh? Nada. Respecto a la circulación, digo. El Ministerio se establece de manera excepcional el horario de trabajo para los funcionarios públicos, tampoco concierne eso. Municipio habilitar espacio al aire libre, no. Busquemos más artículos, Iván, por favor. Ministerio de Educación, actos asamblearios, cumplimiento de medidas sanitarias establecidas en el decreto, policía, el control estricto del cumplimiento, cosa que no se hace. Exhorta a hacerlo, poder tomar medidas. ¿No hay? 14. ¿Papi? ¿No hay? ¿Y qué pasó? O sea, porque no se menciona nada sobre circulación, ya debemos entender que no, que ya no hay restricción. Y sí. Sí, es una disposición tácita. ¿Y qué, pero qué le costaba ser más preciso y no sé? En derecho administrativo, lo que no está expresamente autorizado está prohibido. Está prohibido. Sí. ¿Y entonces? No, y no aparece en el decreto. No aparece. Nada sobre circulación.